Hola, buenas noches. ¿Alguien puede contestar? Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Te habla Cristian. ¿Qué es de tu vida, Cristian? Bien, gracias a Dios, licenciado. ¿Usted cómo ha estado? Aquí intentando recomenzar. Creo que se suman tarde, ¿no? Sí. Vamos a esperar a los estudiantes. Yo creo que ya están, ya van a ingresar, porque es 7:30, ¿no? A ver, esperemos un poquito más. Son solamente 10 alumnos, 10 estudiantes, entonces con 5 que esté o 6 y entonces arrancamos, licenciado. Ajá. Voy a hacer la presentación del módulo y bueno, lo voy a presentar a usted y vamos a arrancar con la clase. Perdón. Voy a hacer la presentación del módulo, licenciado. Ah, ya, Y perfecto. después arrancamos con la clase. Claro, sí. Entonces esperemos unos momentitos más, listo, unos 5 minutitos, hasta que se conecten y vamos a dar inicio al módulo. De acuerdo. Hoy te ha Listo. tocado estar de guardia, ¿o qué? Estás de turno. Sí, no. Bueno, hoy estoy apoyando también al área académica. Y ahí vamos a estar. Qué bien. Listo, Lice. Entonces esperamos, Lice. En unos minutitos más arrancamos. Todos los estudiantes son de La Paz, me parece que no, ¿no? Hay gente de Tarija, de Santa Cruz, están de... Está Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro. De esas ciudades también está. Qué bien. Qué bien. Sí. A nivel nacional, ahí conectándose los estudiantes. Sí, ya tenemos a Maday Córdoba. Ay, a ver, Madre Córdoba, que Buenas sí. noches. Sí. Hola. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Yo estaba escuchando la conversación. Ay, disculpa. Maday, No, no te preocupes. Sí. ¿tú estás Maday en La Paz o en...? Soy de Oruro. En Oruro. Ah, qué bien. Qué bien. ¿Trabajas en comercio internacional, en transporte o estás ingresando al estudio? Estoy ingresando a esa área ya que estaba trabajando por un tiempito en DAP, por un par de meses y me ha gustado, me ha llamado la atención un poco o Qué bien, mucho. qué bien. ¿Y sabes algo de seguros o...? No, licenciado. Ya. No, no hay problema precisamente de eso. Está bien. Muy bien. ¿Y qué más me comentas de Oruro? No hay carnaval. Eso es que va a ser. Bueno, Está bien. eso y que aquí no está tranquilo nomás la situación. Sí. Todos estamos encerrados, pues. Sí, ahora ya depende cada uno más que todo, porque depende cada uno cuidarse y eso. Ya mucha restricción no hay en aquí, ya cada uno vela su propia vida, digamos. La verdad es que nos reímos, lo tomamos un poco a la ligera, pero como tú dices, lo que está en juego no es poca cosa. No. Así que hay que cuidarse más. ¿Y Y es preocupante, la verdad. estás trabajando en algo por ahora? No, ahora no, como el año pasado, a fin de año estaba en el DAP, luego después ya empezó este año ya no se hizo la recontratación ni nada por el tema de también estaban despidiendo personal y por el tema económico, ¿no? Han despedido mucho y entonces, Cuando hablas no, del ya no. transportes aéreos militares, ¿no? No, depósitos aduaneros de Bolivia. ¿Perdón? Depósitos aduaneros de Bolivia. DAP, dice, Ah, no TAM. ya. DAP. Ah, qué interesante, claro.
Ahí reciben contenedores, los despachan después que hacen el aforo. El aforo, sí. No, en las tareas del aforo de mercancía. Sí. Ajá, qué bien. Entonces, Sí. a lo mejor nos puedes comentar algo de eso, llegado el momento para aportar tus conocimientos, que es muy importante. Está bien, dice, solo, pero le reitero que no he estado mucho tiempo, solo un par de meses. No, pero algo has debido aprender. Y estás Claro, bien. sí. Wendy Mamani, Wendy, Wendy. Sí, licenciado, buenas noches. Hola, a ver, pon tu pantalla, por favor. Pon tu cámara. Eco. Hola, Wendy. ¿Tú dónde estás? ¿En La Paz o en alguna otra zona del país? Yo estoy de La Paz, estoy en La Paz. Estás en La Paz. ¿Trabajas en alguna actividad ligada al comercio o no? Bueno, mi familia, digamos, tiene una empresa de transporte internacional, entonces estoy ayudando en eso, digamos. Ya, o sea que tienes algo de conocimiento de eso, me parece muy bien. Nos vas a poder ayudar un poco. Y Adriana Liendo, que también estoy viendo ahí. Adriana. Adriana, pon tu cámara. École. Buenas noches. Adriana, ¿dónde estás? ¿En La Paz o en algún? Licenciado. Perdón, no le escuché. Está medio Te pregunto. lento mi internet. Sí, una macana a veces, ¿no? Te pregunto si estás en La Paz o en alguna otra zona del país. Sí, no, estoy en La Paz. Ajá. ¿Y tienes alguna relación de trabajo con transporte o con comercio internacional? Yo actualmente trabajo en el Banco Nacional de Bolivia, pero sí es un área en la que estoy bien interesada, digamos. O sea, Ya. ¿Alguna vez has hecho cartas de crédito o documentos de comercio internacional? no, Ya, no, perfecto. no, no. No, no, vamos a hablar de eso. Y está Yamil Vargas también ahí. Yamil, pon tu cámara en movimiento. Buenas noches, licenciado. Ya. Un momentito, por favor. ¿Estás en La Paz o en alguna otra ubicación? Buenas noches, estoy en La Paz. Ajá. ¿Trabajas en comercio o en transporte o no estás ligado a eso? No, licenciado, soy licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, pero estoy pasando su diplomado para abastecer mis conocimientos. Perfecto, perfecto. Pero vas a preguntar todo lo que quieras saber. Lo mismo a Talía González. Hola, Talía. ¿Dónde estás? ¿En La Paz o en qué lugar? Hola, Lice, yo estoy en Cochabamba. Ah, Cochabamba. ¿Qué van a hacer el carnaval en Cochabamba? ¿Trabajas en algo ligado al comercio o al transporte? Estoy trabajando en una despachante de aduanas como pasante. Ajá, qué bien, qué bien. Ojalá que esto sirva. Y tengo ahí a un BI. ¿Quién es BI? A ver, abre tu cámara, BI. BI, ¿quién es? Y buenas noches, Hola, buenas noches. licenciado. Buenas. Soy Lisette Yapo. Ajá. ¿Trabajas en comercio o en transporte o no? Soy ingeniera industrial y trabajo en una empresa. ¿Pero ligada al transporte o al comercio o no? Sí, relacionada al comercio, a Ah, la exportación de productos. perfecto. Entonces vas a poder aportar algo al curso. Bueno, a Bueno, ver, licenciado. ahora me van a ver la cara Sí. y vamos a escuchar a Cristian en la presentación. Adelante, Cristian. Gracias, licenciado. Muy buenas noches a todos los estudiantes. Bueno, hoy comienza un nuevo módulo y vamos a presentarle al licenciado Carlos Budán, que está interactuando ahorita con ustedes, pero vamos a conocer un poquito más de él y sobre su trayectoria también. Bueno, el módulo que ustedes van a tener es el módulo 5.
es Seguros en Comercio Exterior. Y hoy nos acompaña el licenciado, en este módulo va a estar el licenciado Carlos Buduán. Él es licenciado en Economía de la UNSA. Y bueno, ha sido jefe del Departamento Técnico de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. También gerente administrativo en Compañía Seguros Andina. Intendente Nacional de Seguros y Reaseguros. Gerente regional en la CIA Cruz. Y varias empresas que están manejando el rubro de seguros, que es Alianza también. Bueno, él tiene una experiencia y es especialista en lo que es seguros. Ustedes lo van a ir conociendo en este módulo. Y también recalcarles, ¿no? Él es también docente ya en varios lugares, instituciones que ha dado clases, y también docente de la Fundación IDEA ya varios años. Bueno, vamos a darle la bienvenida al licenciado Carlos Buduán, quien les va a estar dando el curso este día. Y bueno, este módulo, ¿no? Estos días que ellos van a empezar. Bueno, nos acompaña hoy nuestros colegas del área académica, que es José Aliaga o Karen Gutiérrez. Y bueno, soy Cristian Tarquino en el área de marketing, que les voy a estar apoyando por hoy a todo lo que va a ser este módulo. Y recalcando, ¿no?, sobre el tema de la ponderación, para que lo tomen en cuenta, ustedes ya lo conocen, pero vamos a ver la ponderación de lo que se va a tratar sobre el módulo. Va a ser el foro 1 y el foro 2, el 10% que se va a manejar. En tareas va a ser 10% también, el foro 3 y foro 4, el 10%, y la evaluación final va a ser el 70%. Todo eso va a sumar un 100% de la nota del módulo, ¿no? Entonces, eso recordarles también a ustedes que ya lo tienen en cuenta porque ya han pasado los otros módulos también. Y bueno, daremos la bienvenida al licenciado Carlos Buduán. Licenciado, adelante, por favor, le dejo con sus estudiantes. Listo, gracias, Cristian. Bueno, saludos a todos, aunque ya hemos intercambiado algunas palabras con ustedes. Vamos a comenzar pasando la lista. Creo que conviene hacer eso. A ver. No. Aquí tengo la lista, pero ¿ustedes la ven? Bueno, no importa. En todo caso, yo voy a ir registrando acá los nombres. Henry Choque. Henry Choque, por favor. ¿No está? Madaí Córdoba. Ella sí está, ¿no? Hola. 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 Hola, ¿me escucha alguien? Sí, Lisa, no debe estar la compañera. Le escuchamos. Ya, lo que pasa es que no estoy recibiendo, llamo los nombres a la lista y no recibo respuesta. Ahora sí. Madaí, ¿me escucha? Hola. Licenciado, Madaí creo que salió del grupo, de la sala. Yo creo que enseguida se va a volver a conectar. En todo caso, no es... Talía González. Talía. Presente, Lice. Adriana Liendo. Aquí, presente. Wendy Mamani. Presente. María Rivera. Buenas noches, Lice, presente. Hola. Katia Ruiz. Katia Ruiz.
José Ruiz. José Ruiz. Caterín Sarabia. Buenas noches, Licen, presente. Buenas noches. Karen Taraune. Buenas noches, Licen, presente. Bien. Yamil Vargas. Buenas noches, licenciado, presente. Lisette Yapu. Buenas noches, licenciado, presente. Hola, buenas noches. Bien, entonces, ahora sí, vamos a comenzar la clase. Bien, les voy a pedir que por favor tengan abiertas sus cámaras, porque así tenemos interacción. Somos pocos en el curso y vale la pena que nos veamos y que yo no le hable a la pared, porque dejan enganchado el celular y después se van. Bueno, como sea, vamos a comenzar la materia, seguros en el comercio exterior. En una operación de comercio exterior intervienen varios contratos. Es una operación muy compleja, pero los principales que estamos señalando acá, por ejemplo, el contrato de compra-venta, que es el que da origen y arranque a todo, ¿no? El contrato de compra-venta es el que definitivamente determina quién es el vendedor, el comprador, en qué países están ubicados cada uno, qué obligaciones tiene cada uno, con los cinco terms que seguramente en otra de las de los módulos les han explicado o les van a explicar, se determina toda esa todo ese ámbito de obligaciones de una y de otra parte. Hay mucho material internacional, convenios y demás que tienen que ver con los contratos de compraventa. El contrato, quizás uno de los contratos más importantes para nosotros, es el contrato de transporte. ¿Por qué? Porque los riesgos, los daños, los peligros, están en el viaje de la mercancía. Y entonces el contrato de transporte se convierte en un elemento importantísimo porque el transportista o transportador, porteador, como también se llama, asume la responsabilidad de entregar la mercancía en buenas condiciones, tal como la ha recibido en origen. Y aquí también hay una serie de convenciones, tratados internacionales que están mencionados en esta lámina y que ustedes también los pueden ver a través del Internet, que es lo más fácil, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas han intervenido mucho en todo lo que tiene que ver en el comercio internacional, porque obviamente se trata de proteger y cuidar que las relaciones comerciales entre particulares, porque estamos hablando de importación y exportaciones particulares, pero también los estados y las organizaciones gubernamentales hacen importación y exportación y todos ellos se sujetan a estos mecanismos de compraventa, de contrato de transporte y fundamentalmente este contrato que es el que a nosotros nos interesa en este módulo, que es el contrato de seguro de transporte. ¿Qué comprende este contrato? Todos o algunos de los riesgos inherentes al transporte. Sí, durante el transporte hay una serie de riesgos y los aseguradores, dependiendo de qué quiere el cliente, si el cliente quiere una póliza de todo riesgo, entonces va a tomar bajo su cargo todos los riesgos de esa mercancía. Pero a veces el cliente quiere solamente la pérdida total, el vuelco, el hundimiento del barco, o sea, algunos riesgos, y eso es lo que vamos a estudiar en este módulo. Pero también tenemos que señalar otros contratos que están acá, como el de comodato para contenedores. A propósito,
he puesto en la plataforma, y ustedes ya tienen que haberla visto, todo el material que necesitan para aprender seguros. Aquí no se trata de tener una buena nota en un módulo y que así tengo un titulito más. Yo les invito con mucha cordialidad a que se adentren, incursionen en el seguro, porque es muy interesante, y me pongo a sus órdenes para aclararles cualquier duda. Pero tenemos que aprender cómo se maneja la carga y qué comportamiento tiene el seguro, que a veces hay muchas quejas con el seguro también. Y también vamos a ver el seguro de los contenedores, porque la carga recientemente, es decir, no tan recientemente, ya desde los años 50, 60, la carga es contenerizada, pero cada vez es más contenerizado. Antes se contenerizaban los artículos delicados, alguna que otra materia, alguna que otra mercancía. Actualmente todo va en contenedor, inclusive tanques de gas licuado o minerales o automóviles, todo va en contenedor, y entonces hay que hablar del seguro de contenedores también, porque ahí es donde se lleva la mercadería que se transporta. Entonces estamos hablando, entre otros contratos, este del comodato para contenedores, que es el préstamo que nos hace la naviera del contenedor donde está nuestra mercancía. Otro contrato, y tenemos entre nosotros, ustedes lo deben saber, entre los estudiantes de este módulo, hay una persona que trabaja en un banco y que eventualmente puede tener interés en el manejo de cartas de crédito y otros mecanismos relacionados con el comercio internacional. Otro contrato es el de inspección. La mercancía, antes de despacharse, se tiene que inspeccionar para ver si cumple con todos los requisitos y la cantidad, el peso, las características técnicas, etcétera, que se han contratado. Y también una inspección en destino para ver que todo haya llegado tal como se esperaba y tal como se ha solicitado. Otro contrato que suele hacerse es con el agente aduanero, si es que vamos a utilizar agente aduanero. Ustedes saben que en determinados montos y en determinadas mercancías, la tarea de exportación e importación la puede hacer directamente el usuario, el importador o el exportador. Pero lo recomendable es que use un agente aduanero, porque ellos son expertos en todo este tema. Otro contrato que podría surgir es el almacenaje temporal. Las mercancías, al moverse de un punto a otro, muchas veces se detienen por X razón, y entonces hay que almacenar, y se hace uso de almacenes que pueden ser los mismos almacenes aduaneros u otros almacenes que son necesarios. Bien, entonces, como ven ustedes, hay un abanico de contratos, pero a nosotros lo que más nos interesa es el contrato de transporte y el contrato de seguro de transporte. Sin embargo, el que da arranque a todo esto es el contrato de compraventa internacional de mercancías, que, como decíamos, tiene como un referente importantísimo una convención de las Naciones Unidas, donde se señalan una serie de elementos que tienen que ver con la compraventa, el ámbito de aplicación, disposición general, es todo lo que tiene que ver. Pero hay un capítulo, el capítulo cuarto, que se refiere a la transmisión del riesgo. Fíjense qué es lo interesante. El que vende las mercancías es el dueño de esas mercancías. Lo que tiene que hacer ese dueño es entregarlas en algún lugar que se haya pactado. Para eso son los cinco términos, como vamos a ver ahora. Y a eso se refiere la transmisión del riesgo. O sea, las mercancías pasan de unas manos a otras manos. Los riesgos de esa mercancía pasan de unas manos a otras manos, y la propiedad también, por supuesto. Entonces, en el contrato de compraventa hay que hablar de la transmisión del riesgo. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Según el convenio de las Naciones Unidas, lo principal es entregar las mercaderías en el lugar previsto, transmitir su propiedad y entregar los documentos
relacionados en las condiciones establecidas. Es decir, ¿qué documentos? La factura comercial, la lista de empaque, permisos, autorizaciones, todo lo que tenga que ver con la mercancía que se está trasladando, certificados de origen, etcétera, para que pueda ingresar adecuadamente a otro territorio. ¿Y qué obligaciones tiene el comprador? Por supuesto, la principal obligación es pagar el precio de las mercancías. Recibirlas en el lugar previsto, porque las partes tienen que ponerse de acuerdo dónde se va a hacer la entrega. Entonces, el vendedor está obligado a entregarlas en ese lugar y el comprador a recibirlas en ese lugar. O sea, en las condiciones establecidas en el contrato. Por tanto, lo que nos dice las Naciones Unidas es que el determinar el momento exacto en que el riesgo de pérdida pasa del vendedor al comprador es de gran importancia. Y para el seguro también, porque nuestra materia es seguros, hablamos de riesgo. Entonces, ¿en qué momento pasa el riesgo del vendedor al comprador? Eso es lo que las Naciones Unidas recomiendan que se aclare, y para eso son los incoterms. Los incoterms, los términos de comercio internacional que, como ya sabemos, determinan obligaciones para las partes. ¿Qué función cumplen los incoterms entonces? Los incoterms lo que hacen es señalar las obligaciones del exportador y del importador. Y fundamentalmente, esto que estamos reiterando, especifican el lugar de entrega de las mercancías y la transmisión del riesgo, porque en el momento en que se entregan las mercancías, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Aquí están los Incoterms 2020, con todas las siglas que ustedes conocen. Esto no lo vamos a explicar nosotros, no nos corresponde, pero sí tenemos que mencionar que hay dos términos de comercio internacional, el CIP y el CIF, que nos hablan de la obligatoriedad que tiene el vendedor de contratar un seguro para la mercancía que está vendiendo. En el caso de CIP, el término es de costo seguro y seguro puesto en el lugar convenido, que puede ser en el interior del continente. Y eso es importantísimo porque la entrega de la mercancía en el interior de un continente puede ser hecha en muy diversos lugares, en frontera, pasando la frontera o antes de la frontera o en algún otro almacén determinado, o llegar hasta la aduana, etcétera. Y el seguro tiene que cubrir esos riesgos hasta ese lugar determinado de entrega, y tiene que ser un seguro de todo riesgo. Así dicen los Incoterms 2020. En cuanto al seguro CIF, que es un seguro marítimo, porque es costo, seguro y flete, y solamente llega hasta el puerto de arribada, implica el coste de la mercancía, el seguro y el flete del transporte. Ese seguro corre a cargo del vendedor y tiene que ser un seguro que no es necesario que sea de todo riesgo. En los términos CIF de los Incoterms 2020 puede ser un seguro elemental, digamos, solamente de accidentes al medio de transporte, vuelco, incendio, hundimiento, naufragio, etc. Entonces, esa es la función que cumplen los Incoterms. ¿Qué obligaciones tiene cada parte respecto de la tramitación, la documentación, etc.? Y sobre todo, el lugar de entrega y transmisión del riesgo. Y lo que dijimos hace un momento está acá. ¿Qué dicen los Incoterms respecto al seguro? El seguro es opcional en todos los casos. Fíjense que el vendedor y el comprador tienen obligaciones por el contrato de compraventa.
pero no están obligados a comprar un seguro. El seguro de transporte es un seguro privado, es un seguro que el comerciante, si quiere, lo toma, si no, no. Sin embargo, para mejorar las cosas, acabamos de ver que los cinco términos sí plantean una obligatoriedad en SIF y en SIF para que la mercancía vaya acompañada de un seguro. Entonces, el seguro es opcional en todos los casos, excepto en SIF y en SIF, ¿no? Excepto en SIF y en SIF. ¿Por qué en el término SIF el vendedor está obligado a contratar un seguro con cobertura amplia? Porque en este término, costo seguro puesto en el lugar convenido, se suele utilizar en este término carga diversa, manufacturas y similares. O sea, toda clase de productos, manufacturados, ropa, focos, qué sé yo, computadoras, lo que se les ocurra. Y eso incluye trayectos marítimos y terrestres, y va generalmente en contenedores. Entonces, esta mercancía está expuesta a varios riesgos y principalmente robo, daños y robo. Y esos riesgos son de alta incidencia en este tipo de mercancías. Aunque parezca que el contenedor protege todo, no es así. La experiencia cotidiana muestra que los ladrones abren contenedores, se las arreglan para quedarse con lo ajeno, y entonces se pide que el vendedor, en términos SIF, contrate un seguro de todo riesgo. En cambio, para SIF, el vendedor solo está obligado a contratar un seguro con cobertura mínima. ¿Por qué? Porque SIF, ya sabemos, es costo seguro y flete, y se utiliza habitualmente para transporte marítimo de granelis. ¿Qué es esto? Materias primas, minerales, petróleo, etc. Soya, trigo, arroz, todo en grandes cantidades. Entonces son buques cuya configuración es muy diferente de la de los buques de contenedores. Esto se traslada a granel en grandes cantidades, se carga el buque con mangas, es otra faena, es otro tipo de transporte. ¿Y qué puede pasar con, qué sé yo, 15.000, 30.000 toneladas de arroz, de soya, de trigo, o un buque petrolero? ¿Qué le puede pasar a ese buque? No se van a robar ni el petróleo, ni el arroz, ni el trigo. ¿Qué daños puede sufrir? Muy pocos, quizás que se moje un poco. Lo peor que puede suceder es que se hunda el barco, sobre todo porque estamos hablando de transporte marítimo. Se extiende también al transporte terrestre, el vuelco de un camión, por ejemplo. Pero lo peor que puede pasar es un accidente al medio del transporte, y eso es lo que quieren los Incoterms al plantear en SIF un seguro que solamente cubre accidentes al medio del transporte. Entonces, en SIF el seguro es de todo riesgo, y en SIF el seguro es solamente de accidente al medio de transporte. Bien, esto es importante para mencionarlo, porque poco a poco tenemos que ir introduciéndonos en cómo se maneja el seguro. Pero antes tenemos que hablar del contrato de transporte. ¿En qué consiste el contrato de transporte? Bueno, simple. El transportador se obliga, a cambio de un precio, de un flete, a trasladar cosas. Así de simple. Yo pago el flete y tú me llevas la mercancía. ¿Qué tipos de transporte internacional existen? Bueno, está el transporte internacional marítimo, que puede referirse a carga fraccionada o carga general, que es la que normalmente conocemos como manufacturas, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ropa, perfume, computadoras, muebles, lo que sea. O carga masiva o a granel, que también ya la hemos mencionado.
trigo, soya, petróleo, materias primas de cualquier orden en grandes cantidades. Bien, marítimo, terrestre, que también tiene cargas completas, si es que se llena un camión, o cargas agrupadas, si es que son cargas chiquitas, pequeñas, ferroviario, multimodal. Esto cuando comprende todos los medios anteriores, incluso el transporte aéreo, que puede ser separado. Generalmente el transporte aéreo se contrata para determinado tipo de cargas, pero también podría formar parte de un transporte multimodal. Bien, entonces, esos son los tipos de transporte de mercancías que existen. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se va a transportar mercancías? ¿Qué acciones? Fíjense, lo primero que hay que hacer es preparar y asegurar las mercancías. Si bien el seguro no es obligatorio, excepto en CIF y en CIF, si es cualquier otro Incoterm, aun cuando el seguro no sea obligatorio, es recomendable, porque los comerciantes ponen en juego sus inversiones, sus posibilidades de ganancia, sus utilidades, quizás sus ahorros en eso. Entonces es bueno asegurar. Entonces hay que preparar la mercancía teniendo cuidado con los envases, el embalaje, la estiba, que significa acomodar la carga en el contenedor o en la bodega o en el camión, donde quiera que sea. Y por supuesto, lo que decíamos, la póliza de seguro. Puede que sea transporte interior en el país de origen, entonces eso puede ser carretero, ferroviario, hasta el puerto de embarque. Hay que ver todo lo que tenga relación con la salida de aduana en el país de origen, porque hay que hacer una serie de trámites para que la aduana permita esa salida. Entonces son documentos, autorizaciones de exportación, etc. El transporte por mar, con el transportador elegido, descarga en el puerto del destino. Una vez que ya se ha cumplido el viaje marítimo, ahí se puede hacer el despacho aduanero en el puerto de destino, o el despacho aduanero puede ser, como en el caso boliviano, en un destino final en el continente al interior. Ahí viene el transporte interior en el país de destino, mercancías. Entonces, fíjense ustedes que son una serie de tareas relacionadas con esta importación. ¿Qué es el transporte multimodal? Transporte multimodal es el porte de mercancías por dos modos diferentes, por dos o más modos diferentes, con un único contrato de transporte. Antiguamente, a veces ni nos damos cuenta de cómo era la vida difícil antes. El importador, el exportador, que no tenía las ayudas, los apoyos, los profesionales que existen ahora, tenían que contratar al camionero, a la línea naviera, etcétera, etcétera. En cambio ahora, gracias a los operadores logísticos, simplemente hacemos un solo contrato de transporte con un transportador, que generalmente es un agente aduanero, un agente naviero ubicado en nuestro país, en Bolivia, o una empresa de transportes ubicada en nuestro país, que nos garantiza que esa mercancía va a llegar al destino en cualquier parte del mundo con un solo contrato. Nosotros no tenemos que contratar a todos los transportadores, sino que él se ocupa de eso. Es como el agente de viajes. Cuando hacemos un viaje internacional, queremos ir a ver las pirámides de Egipto, compramos boletos en una agencia de viajes y la agencia de viajes nos hace todas las conexiones a Lima, Bogotá, Londres, El Cairo, qué sé yo, y llegamos a las pirámides y la agente de viajes ha hecho todas las conexiones. Eso es lo que hace un operador logístico para el transporte multimodal. Se maneja sin ruptura de carga, o sea que la carga tiene que ir completa, no va fraccionada, tiene que ir completa la carga. Esa es la idea del transporte multimodal. A medida que yo hago las explicaciones, ustedes tienen que
hacer preguntas, si fuera el caso, para que no se queden con algo en el tintero. Este cuadrito de aquí nos está mostrando, por ejemplo, que el dueño de la carga, que es el expedidor, el vendedor, el exportador, contacta a un operador de transporte multimodal y este operador de transporte multimodal hace todos los contactos con los transportes terrestres, marítimos, fluvial, aéreo y otros servicios conexos que sean necesarios para que la mercancía fluya de origen a destino sin contratiempos. Y él nos emite un documento de transporte multimodal. A esto hay que ponerle mucha atención, porque hay un solo documento, un solo conocimiento de embarque, así se llama, o bill of lading, que nos emite el operador de transporte multimodal. Entonces, un operador de transporte multimodal es una persona jurídica, es una empresa, ¿no?, que celebra un contrato de transporte. Actúa como principal, o sea, no actúa como agente o por cuenta del expedidor ni de los porteadores. Él se hace responsable del transporte. Aun cuando él no tenga camión, él no es propietario de la línea naviera, no es propietario del avión, pero igual es como si él fuera el que está transportando la carga. Él se hace responsable del contrato de transporte. Entonces, la Ley General de Aduanas y su reglamento acá en Bolivia, en su artículo 78, dice que asume la responsabilidad por el transporte. Aquí en Bolivia, en otras partes, la ley dice lo mismo. El operador de transporte multimodal es el total responsable del manejo de la carga. Gestiona los medios de transporte, se trata generalmente de transitarios integrados en compañías de transporte o navieras, suelen ser agentes navieros, y emiten el documento de transporte multimodal. En la normativa boliviana tienen que cumplir ciertos requisitos. Tienen que cumplir el certificado de registro en su país de origen, porque el OTM puede ser del exterior o puede ser de Bolivia. Si es del exterior, tenemos nosotros que tener acá en Bolivia el certificado de registro en su país de origen. Y si es de Bolivia, bueno, pues en Bolivia, ¿no? Tiene que tener un patrimonio de 80.000 derechos especiales de giro o $100.000 para responder de los problemas que pudiera afrontar la carga durante su manejo y que sean responsabilidad del operador. A lo mejor ha hecho mal un convenio, no ha vigilado los transbordos de la carga, algo se ha perdido, etcétera. Entonces, él tiene responsabilidad sobre eso y tiene que tener dinero o una póliza de seguro de responsabilidad civil para afrontar esa situación. Entonces, eso es lo que hace un operador de transporte multimodal y los requisitos que tiene que cumplir. Lo importante acá, lo interesante, lo que hay que destacar, es que los operadores logísticos nos hacen servicios integrados. Los operadores de transporte, operadores logísticos. En Bolivia, por ejemplo, estos operadores logísticos están agrupados en la Cámara Boliviana de Operadores Logísticos, CABOL. Ahí está, aquí, CABOL. Entonces, esos son quienes nos cooperan en todo porque reducen el tiempo de tránsito, incrementan la puntualidad. Es muy cómodo para el usuario tratar con una sola persona, con una sola empresa para todo el viaje. Se reducen los costos administrativos, sobre todo en la logística y en otros gastos conexos. Obtiene seguridad, especialmente en los puntos intermedios donde hay transbordos. Y los precios, como compiten todos los operadores de transporte multimodal,
precios suelen ser también competitivos y nos ayudan a ahorrar dinero. ¿Qué tipos de operadores hay entonces? Hay un tipo de operadores que son explotadores de buques, o sea, la misma naviera, la línea naviera que traslada los contenedores o la carga, etcétera, etcétera, tiene su agente naviero en cada país y ellos son los que actúan como operadores de transporte multimodal porque además de vender el espacio de carga en los barcos, ofrecen espacios de carga en camiones, en trenes o en todo lo que sea necesario. Hay otros operadores de transporte multimodal que están aquí en el número 2, que son los non-vessel operating. El de arriba es el agente naviero, es vessel operating, o sea, el que opera una nave, un buque. En cambio, el non-vessel es el que no opera ningún buque, no pertenece a ninguna línea naviera, no es agente naviero, es un transportador, pero que cuenta con todas las cualidades y calificaciones para hacer el trabajo. Y él contrata como un agente de viajes, ya lo dijimos, todos los transportes marítimos y terrestres que sean necesarios. Finalmente, el OTM, que solamente opera como operador contractual. ¿Qué se parece al anterior, ¿no? En todo caso, lo que hay que destacar es que los operadores de transporte multimodal y los operadores logísticos nos brindan no solamente el transporte y las conexiones, sino inclusive asesoramiento aduanero, asesoramiento en aspectos logísticos, en la obtención de otro tipo de servicios que van con el transporte. Uno de esos agentes, operadores, es el consolidador de carga internacional. ¿A qué se debe esto de la consolidación de carga? Muchas veces no se trata de grandes volúmenes de carga, sino de carga pequeña, de carga fraccionada, que cabe en una enésima parte de un contenedor. Pues lo que hace un consolidador es acopiar cargas pequeñas que van a un mismo destino y entonces llena un contenedor con cargas de diferentes importadores, de diferentes personas, de diferentes propietarios. Emite un conocimiento de embarque madre, que se llama. Tienen que leer con atención para que en la próxima clase o cuando sea pertinente puedan hacer las preguntas que corresponde. Bueno, como todo funcionario, como todo profesional, sobre todo en lo que hace a la responsabilidad por el manejo de la carga, tienen que cumplir requisitos. Entonces tienen que tener contratos de servicio y tienen que tener relaciones con otros operadores internacionales. Todo esto tiene que estar notariado, notificado, quizás ahora se llama registrado en la Cancillería, apostillado, lo que sea, para que el consolidador y desconsolidador que funcionan en diferentes países puedan tener una relación comercial fluida, legítima, legal. No cualquiera puede hacer acopio de carga y despachar como sea. Tiene que tener las autorizaciones respectivas. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Aquí tenemos un Bill of Lading FIATA, o sea, FIATA es una Federación Internacional de Transportadores a nivel mundial, especialmente en Europa, y este es un Bill of Lading que se utiliza por los
operadores de transporte multimodal. Aquí viene una pregunta importante. No estoy seguro que ustedes conozcan o hayan visto alguna vez en su vida un conocimiento de embarque, un bill of lading. Por favor, digan si alguien conoce, y si no, bueno, para eso están aquí, vamos a explicar, pero me da la impresión de que ustedes nunca han visto un conocimiento de embarque marítimo. ¿Me equivoco? Nunca, licenciado, yo he visto personalmente. ¿María Lourdes? Sí, nunca he visto personalmente este documento. Perfecto, gracias, María Lourdes. Y sé, yo sí lo vi. ¿Quién, Talía? Sí. Bien, Talía, qué bien. Entonces, ustedes lo van a entender un poco mejor. Pero fíjense, ¿qué es un conocimiento de embarque? Lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero eso, el documento, la boleta, digamos, que nos emite la línea naviera cuando recibe la carga. Pero esa carga no siempre se entrega en el puerto. Por ejemplo, acá en Bolivia, nosotros entregamos la carga al operador de transporte multimodal en tierra, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz. Igual nos van a dar este conocimiento de embarque, este que estamos viendo acá. Aun cuando no sea estrictamente marítimo. ¿Por qué? Porque como podemos ver acá, aquí dice que este documento es un documento negociable, un conocimiento de embarque negociable de transporte multimodal. Se nota lo que estoy marcando, ¿no? Tienen que estar atentos a lo que estamos marcando. Entonces, dice que este es un conocimiento de embarque de transporte multimodal. Por eso, nos pueden entregar un conocimiento de embarque marítimo en el interior del continente. Eso no es una sorpresa. Lo que significa que nuestra carga ha sido recibida por la empresa que emite este documento. En este documento están señaladas todas las características de quién entrega la mercancía, quién la va a recibir en destino, qué medio de transporte se va a utilizar, qué buque es el que va a hacer el transporte, en qué consiste la carga, etcétera, como vamos a ver enseguida. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que este es un documento de transporte multimodal, así lo dice el título. ¿Qué es entonces la carta de porte o conocimiento de embarque? La carta de porte o conocimiento de embarque es un título valor representativo de mercaderías. O sea, cuando nos dan ese documento que acabamos de ver, ese es el título valor, ese es el título de propiedad, digamos, de las mercancías que están siendo transportadas y confiere el derecho exclusivo de disponer de las mismas. Entonces, el documento de transporte multimodal, el Bill of Lading, es la prueba del contrato de transporte marítimo y de todos los demás transportes terrestres, porque como es multimodal, es la prueba del contrato de todos los transportes. ¿Para qué sirve? Confirma el embarque de las mercancías a bordo del buque o la recepción por el transportador. O sea, cuando entregamos la mercancía, nos entregan el bill of lading, nos desentendemos del problema. Ahora la carga está en manos del transportador. ¿Dónde? En Oruro, no importa. Desde ahí, el transportador la llevará, él verá cómo, hasta destino final. Claro que no es, no hay que desentenderse de él verá cómo, ¿no? Tiene que ser un transportador legítimamente establecido y tenemos que tener cuidado de que sea una empresa conocida, responsable, para no tener problemas con nuestra carga. Bien, entonces, el tenedor del Bill of Lading es el propietario de la mercancía. Lo que quiere decir que
el nombre de la persona que está consignado en ese documento, en el Bill of Lading, es el propietario de la mercancía. Cuando llegan a destino, para recibirlas del transportista, hay que presentar el Bill of Lading para poder recibir la mercancía. Para que el transportador nos entregue la mercancía, nosotros tenemos que presentar el Bill of Lading. Generalmente, mientras la mercancía viene por tren, por barco, por camión, los papeles, los documentos, vienen en avión, llegan antes al banco y, o a nuestra oficina, si no estamos utilizando un banco, y con esos documentos nosotros hacemos el retiro de las mercancías en destino. Esas mercancías se pueden vender mientras están viajando. Para eso sirve el Bill of Lading. Como este es un título de propiedad, endosamos el Bill of Lading y podemos vender esas mercancías durante el viaje. Es como endosar un cheque para que lo cobre otra persona. Bueno, nosotros somos importadores y en el proceso de importación, antes de retirar la mercancía de aduana, podemos vender esa mercancía al quien quiera, siempre y cuando utilicemos el Bill of Lading. Entonces, ese es el título de propiedad. Se endosa el título de propiedad y las mercancías pasan a otras manos. Por tanto, el valor legal de la carta de porte es absoluto. Tiene valor probatorio absoluto. Acá vean ustedes, ya podemos ir señalando algunos aspectos del Bill of Lading. Tenemos, en primer lugar, lo mismo que decía el Bill of Lading de FIATA. Dice que este es un Bill of Lading para transporte oceánico o multimodal. Esto está emitido por Maersk, que es una de las navieras más grandes del mundo y que ustedes conocen. Acá nos está diciendo que quién está embarcando. En este lugar se pone quién está embarcando. Ustedes, después, al estudiar, al releer estas láminas, van a poder ampliar y leer bien, pero es la Asociación Integral de Productores Ecológicos de Pumiri, que están haciendo una exportación de café. ¿A quién le están vendiendo? Eso está anotado aquí. Le están vendiendo a una cooperativa de cafés que está ubicada en los Estados Unidos. ¿Quién está transportando? Aquí está Maersk, con el barco que se llama Río Grande. O sea, Maersk, Río Grande. En ese barco está. La parte terrestre también está cubierta, no está mencionada acá, pero suele mencionarse a veces incluso el medio de transporte terrestre. En este lugar está indicado el número de sacos, la cantidad de carga, de sacos, barriles, turriles, cajones, lo que sea que sirva de embalaje. Eso es lo que se pone en este lugar. Y se pone el peso y la cantidad. Entonces tiene que estar la descripción de la mercancía, la calidad de la mercancía, el peso de la mercancía y la cantidad en kilos, en número de bultos, etc. Finalmente, aquí abajo hay más descripciones de las operaciones de carga, y lo que se señala en este lugar es si el flete se está pagando en origen o en destino. No sé si hay alguna pregunta. Esta parte es muy importante que la tengan en cuenta, sobre todo los que nunca han visto un conocimiento de embarque. Aquí tienen uno que tienen que verlo. Ya les recomiendo que con todos los mecanismos electrónicos y demás, digitalización que se tienen,
puedan revisar esto que está acá y verificar cómo está funcionando lo que les digo. ¿Quién es el transportador? ¿Quién es el embarcador o vendedor, exportador? ¿Quién es el importador, comprador, consignatario? ¿Qué buque es el que traslada? ¿Qué se está trasladando? ¿En qué cantidad? ¿En cuántos bultos? ¿Con qué peso? ¿Volumen? Etcétera. Y si el flete se paga en origen o en destino, son generalmente los elementos más relevantes de una carta de porte. Entonces, la carta de porte es imprescindible. La carta de porte es imprescindible para cualquier reclamo de transporte. Por ejemplo, si esta carga llega incompleta o con daños, tenemos ahí la relación. Por ejemplo, hay 70 sacos, o no sé cuántos son, pero son muchos sacos. Digamos que son 170 sacos y llegan solo 150. Pues con esto reclamamos. Aquí dice 170 y usted, señor transportador, me está entregando menos. O me está entregando esto con daños o con faltantes, etc. Entonces, la carta de porte sirve para reclamarle al transportador. Pero también sirve para apoyar el reclamo al seguro. En el caso de los seguros, el reclamo tiene que hacerse apoyados en la carta de porte o conocimiento embarque. Cuando hay daños en la mercancía que está asegurada, lo primero que nos va a pedir la compañía de seguros, además de la factura comercial, de la póliza de seguros, etcétera, es el conocimiento de embarque, porque es el título de propiedad de las mercancías. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que los transportistas o transportadores son responsables del manejo de la carga y tienen responsabilidades contractuales y extracontractuales. ¿De dónde surgen esas responsabilidades? Esas responsabilidades surgen de los contratos, o sea, el contrato de transporte, y de los hechos ilícitos, que son extracontractuales. Cuando no hay un contrato, pero igual involuntariamente generamos un daño a otra persona, tenemos obligación de resarcirlo. Eso dice la ley acá en Bolivia y en cualquier parte del mundo. El hecho ilícito, el daño ilícito. No voluntario, ¿no? Porque eso ya es dolo, es delito, etc. No, cuando involuntariamente provocamos un daño, aunque no sea involuntario, somos responsables. Entonces, en el caso del transporte, surge la responsabilidad contractual. ¿De qué? Del incumplimiento de contrato. ¿Qué es eso del incumplimiento de contrato? ¿Qué puede pasar? Cuando el transportista se retrasa, nos perjudica, porque no entrega la mercancía en la fecha prevista que nosotros teníamos. Imagínense que estuviéramos trayendo juguetes para la Navidad y llegan en enero. Entonces, ya no nos sirve, no podemos vender, etcétera, etcétera. Ese es un perjuicio, el retraso que le tenemos que reclamar al transportador. Las pérdidas, si nos entrega menos de lo que ha recibido, o la falta de entrega. A veces los barcos, especialmente en el transporte marítimo, pero en otros transportes también suele suceder, que se descarga erróneamente unos bultos en un puerto que no corresponde. Antes de tiempo, hay confusiones, etcétera. Entonces, a eso se le llama la falta de entrega. O los daños, cuando la mercancía llega rota, dañada, abollada, o simplemente la negligencia en el manejo de la carga. Llegan los muebles con las patas rotas, raspaduras, etc. Entonces, el transportador tiene la obligación de entregar la mercancía en las mismas condiciones en que las ha recibido. Por tanto, estos
elementos son de su responsabilidad por contrato. Por eso se llama responsabilidad contractual. Cuando un transportador se retrasa o genera pérdidas, falta de entrega, está incumpliendo su contrato. Bien, esa es una parte. La otra parte es la extracontractual, que tiene que ver con el hecho ilícito. No está en el contrato, pero por ejemplo, el transportador, transportista, al manejar la carga, golpea a un vehículo que está parqueado al costado, o voltea un poste, o la deja caer sobre otro bien, o sea, provoca destrucción y daños en bienes de terceros. Y entonces tiene que ver con daños a terceros fuera del contrato, y ahí surge la responsabilidad extracontractual. Espero que esté claro. Los transportistas entonces son responsables de la carga que manejan por los daños a la carga y por los daños que esa carga pueda provocar a terceros. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué el transportador es responsable de pérdidas, daños y retraso? ¿Bien? Esto es lo importante, la responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque el transportador tiene a su cargo el manejo, custodia, cuidado y conservación de las mercancías. O sea, que debe entregarlas en el lugar y en el tiempo convenido. Y aquí tenemos una serie de normativa que está indicado, está indicada acá, que ratifica lo que estamos diciendo. Por ejemplo, las reglas de Hamburgo, que estamos señalando acá, las reglas de Hamburgo nos dicen, este es un convenio internacional, nos dicen que el porteador es responsable de los perjuicios por la pérdida, el retraso y la entrega. El Código de Comercio en Bolivia nos dice lo mismo. En otro de los acápites, las reglas de Hamburgo, lo reitero. El convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal dice lo mismo, que la pérdida o el daño de mercancías, así como el retraso en la entrega, cae sobre el transportador. El Código de Comercio en el 935 dice lo mismo. Y aquí hay mucho más que simplemente lo vamos a mencionar, ustedes lo van a leer con más detalle. Aquí está el Código de Comercio, que reitera lo mismo. Todas son reiteraciones de las mismas obligaciones del transportador. La Ley General de Aduanas, como mencionaba, el Código de Comercio, las reglas de Hamburgo, el Convenio de las Naciones Unidas, aquí está la Ley General de Aduanas, y la Ley General de Transportes, la Ley número 165, que nos habla responsabilidad por daños al equipaje y a la carga y responsabilidad por retrasos. La ley de aeronáutica civil, porque no todo es marítimo y terrestre, la ley de aeronáutica civil, en la parte que se refiere al transporte de carga, también hace responsable a la línea aérea de todos los perjuicios por retraso, daños, etc. Entonces, está clarísimo que el transportador es responsable. Esto es importante porque nuestra materia es seguros, pero tenemos que estar conscientes de que estamos hablando de seguros de transporte, y el que hace el transporte tiene un contrato y tiene que responder por sí mismo. Entonces, a fin de poder reclamar al transportador, es muy interesante ver que la legislación
en Bolivia y en otros países, para que el transportador tenga dinero y pagar su responsabilidad, le exige una póliza de seguro. Podemos pensar en el SOAT, ¿no? Sabemos que los accidentes de tránsito son involuntarios, son accidentes, pero suceden y se generan daños especialmente sobre las personas. El SOAT es solamente sobre las personas. Si rompemos un arbolito o alguna otra cosa, ahí no hay SOAT, eso corre por otra vía, por otro tipo de reclamo. El SOAT va solamente para personas, pero no importa, la idea es la misma. Involuntariamente se puede provocar un daño. Hay que pagarlo. Y muchas veces el dueño del vehículo o el dueño de la empresa de transporte puede que no tenga plata para responder. Entonces se le pide una póliza de seguro de responsabilidad civil. Entonces la ley, como estamos viendo acá, exige fianza, garantía o un seguro al transportador. Hemos visto, por ejemplo, que el operador de transporte multimodal y los operadores logísticos, los consolidadores y demás, tienen que tener un capital de 80.000 derechos especiales de giro o $100.000 para responder. Esa es la fianza. ¿Cómo se puede reemplazar esa fianza? Porque fíjense, tendríamos que tener mucha plata, $100.000 en una cuenta bancaria. Para eso prefiero dejar de trabajar y vivir de los intereses. Nadie tiene plata para mantenerla en una cuenta inmovilizada. Entonces, en lugar de una fianza de una cuenta bancaria, lo que se hace es comprar un seguro de responsabilidad civil. Bueno, ¿por qué se pide eso? Para no dejar desprotegido al usuario. Es lo mismo que pasa con el SOAT. Atropellamos a una persona sin querer, no tenemos plata. Bueno, el SOAT, el seguro obligatorio, viene a cubrir esa necesidad. Lo mismo en el transporte de carga. Hay obligación de tener póliza de seguro para no dejar desprotegido al usuario o a la víctima, importador o exportador en este caso. Por insolvencia, el dueño no tiene plata, y a veces por indiferencia o prácticas dolosas del transportador. Las líneas navieras, los transportadores, son empresas grandes. Nos entregan la carga dañada o con faltantes y es muy difícil pelearse con ellos. Entonces, es más fácil acudir a la compañía de seguros para que nos pague los daños. Y todo eso está normado, como podemos ver acá, por ejemplo, en el Código de Comercio, en el artículo 930 nos habla de la fianza, en el 31 del seguro de responsabilidad, reemplazar la fianza por un seguro. Y luego el código habla de la póliza de seguro de responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces son previsiones que toma la ley para estas circunstancias. Pero no solamente es el Código de Comercio. Acá también los seguros obligatorios están en la Ley General de Transporte, la ley número 165 del año 2011. Y nos habla de los seguros, la obligatoriedad de contar con un seguro, qué legislación se aplica a los seguros. Estamos hablando de los seguros de carga, ¿no? Seguros de responsabilidad civil por la carga que se maneja. La obligatoriedad va para la empresa de transportes. Acá sigue la legislación hablando del seguro obligatorio. Entonces, dice esta prohibición del 110, la ley de transportes, que no se autorizará la circulación en el territorio, agua
o espacio aéreo boliviano de ningún medio de transporte extranjero que no acredite tener asegurados los daños que puedan producir. O sea que, por ejemplo, un camión argentino, ecuatoriano, peruano, que ingrese al país, tiene que venir con seguro. Y viceversa, los camioneros bolivianos para salir al exterior tienen que tener un seguro, y eso sobre todo sirve con Chile, porque los únicos camiones que hacen ese trayecto por convenio internacional son camiones bolivianos. También la ley dice que en caso de accidente, los seguros tienen que pagar, sin discutir. Lo mismo fue el SOAT. En el SOAT nadie dice, no, sí, va a disculpar, lo he atropellado, pero él se ha cruzado, o estaba borracho y yo no me he dado cuenta, o estaba, etcétera. Y empiezan a discutir quién tiene la culpa. No, en el SOAT no hay discusiones. Si hay un accidente y hay heridos o damnificados adentro o afuera del vehículo, se paga. Es indisputable. Lo mismo nos está diciendo la ley con el seguro de carga. En el artículo 112 dice obligación de pago del seguro. En los seguros obligatorios establecidos por esta ley, el asegurador responde frente a los damnificados, o sea, paga. Después, el seguro podrá reclamarle al transportador. Pasa eso también en el SOAT. Por ejemplo, si el conductor está borracho, el seguro lo paga igual. Y después puede, si quiere, repetir una acción para recuperar lo que ha pagado a los damnificados, a los heridos, qué sé yo, del conductor borracho. Bueno, entonces, eso es. El seguro es indisputable. Los seguros que tienen las empresas de transporte tienen que estar registrados, y también hay seguros en el transporte acuático, etcétera. La ley de transporte es bastante completa en ese sentido. La ley de aeronáutica civil, lo mismo, nos habla de seguros obligatorios para las personas y para la carga. Y lo igual que en la ley de transportes, la ley de aeronáutica civil dice que se va a pagar a los damnificados aun cuando la culpa sea de la línea aérea. Esto ha pasado, por ejemplo, con Lamia, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el accidente lamentable del equipo de fútbol, los chapecoenses, etcétera, etcétera? Bueno, había que pagar y la compañía ha estado pagando porque es indisputable el seguro según la ley de aeronáutica. Y, claro, los seguros tienen que estar registrados, etcétera, etcétera. Finalmente, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar del acuerdo de transporte internacional terrestre, ATIT. Este acuerdo tiene que ver con el Tratado de Montevideo de 1980, ALADI, y está suscrito por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, o sea, todos los países que estábamos en el Cono Sur, tenemos este acuerdo para el transporte terrestre, especialmente el transporte carretero, ¿no? Transporte internacional terrestre. En la parte de seguros, este acuerdo dice, reglamenta la obligación prescrita y establece montos mínimos de las coberturas, obligación de control fronterizo, o sea, cualquier camión al pasar la frontera tiene que mostrar, además de todos los documentos de la carga, del vehículo, etcétera, el certificado de seguro. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando acá de unos convenios mutuos entre entidades aseguradoras. ¿Qué pasa, por ejemplo,
si un camión argentino tiene un accidente en Bolivia. Bueno, una compañía boliviana atiende el seguro como si fuera propio. Hace toda la tramitación, inclusive paga el siniestro. ¿Por qué? Porque si no querés, no comas. Nunca más te voy a pedir nada. Ya eso entendí. El otro día... ¿Quién pregunta? ¿Hola? ¿Quién está preguntando? Bueno. La compañía boliviana paga como si fuera un siniestro propio porque tiene convenio con la compañía argentina que ha emitido la póliza. Y viceversa, si un camión boliviano tuviera accidentes en el Brasil o en la Argentina o en el Perú, lo que hace es que una compañía allá, en el lugar que se haya producido el accidente, haga la tramitación, los pagos, etcétera, etcétera, y después entre compañías se arreglan. Hay, por tanto, lo que estamos diciendo acá, convenios mutuos entre entidades aseguradoras. Así es como se puede cobrar el seguro en un transporte terrestre. Bien, entonces decíamos, para terminar esta parte, este dibujo, esta imagen, les va a ayudar muchísimo a entender lo que estamos hablando en general del seguro y sobre todo el seguro terrestre. En el transporte terrestre, por ejemplo, los seguros obligatorios de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercosur. ¿Cómo funciona? A ver, tenemos acá la responsabilidad civil por daños a cosas y terceros no transportados. Un camión argentino, como decíamos, entra al territorio boliviano, atropella a una persona o choca con otro vehículo, etcétera, y entonces necesita un seguro de responsabilidad civil. También está acordado en el ATIT que hay un seguro obligatorio para tripulantes y pasajeros, el chofer, el ayudante, etcétera, tienen un seguro. También hay un seguro de responsabilidad civil para la carga, lo que dijimos. La carga, que está acá, puede ser manejada en forma torpe, pueden maltratar la carga, o pueden haber robos en la carga, puede pasar algo con esa carga, sufrir daños. Entonces el transportador es responsable de todo eso y su póliza le puede ayudar a cubrir los reclamos. Finalmente, puede haber un seguro voluntario, porque esto ya no es obligatorio, sobre el vehículo que está transportando. Bien, esto en lo que hace al transportador, que creo que está claro. Ahora, ¿qué pasa con la carga misma? Lo que decíamos es que el exportador, el vendedor, el embarcador, puede comprar un seguro voluntario para la carga. Y el consignatario, el destinatario, el importador, también puede comprar ese seguro. ¿Cómo se determina? Es un acuerdo entre partes. El comprador o el vendedor determinan quién va a comprar el seguro en el contrato de compraventa y qué clase de seguro es el que se va a comprar. O sea que en cualquiera de los 5 términos, el comprador y el vendedor se tienen que poner de acuerdo para ver quién compra el seguro y qué seguro se va a comprar. Salvo que se trate de los términos SIP o SIF, que ya hemos explicado, que se manejan con recomendación del Incoterm de que se haga obligatoriamente por parte del vendedor. Entonces, ya ahora sí terminamos con esto. Tenemos acá el certificado de seguro que se maneja en
Brasil, Bolivia, Argentina, etcétera, ¿no? Certificado de póliza única de seguro de responsabilidad civil de transportador carretero. Aquí está quién es la compañía de seguros, ahí se anota de qué países, quién es el asegurado, el nombre de la empresa o del camión que se está asegurando, el número de la póliza, el número del certificado. Si se trata de viajeros, personas, se anotará también ahí, porque este convenio tiene que ver no solamente con la carga, sino también con pasajeros. ¿Qué marca, modelo y años el camión o el vehículo? ¿Qué número de chasis tiene? ¿Qué número de placa? Y entonces se aplica a los siguientes países, y aquí habrá que anotar si se aplica a la Argentina, Bolivia, Paraguay, etcétera. Acá se anotarán los países y, por tanto, el lugar, la fecha, firmas, etcétera. Este es el anverso del certificado de seguro que se utiliza. Y el reverso es este. Acá en el reverso están las sumas aseguradas. De acuerdo a los convenios, estas sumas han sido modificadas, pero en este caso, por ejemplo, $20,000 para daños a personas, $15,000 para daños materiales, $120,000 para todo el evento. O sea, en caso de un accidente grave, la compañía va a disponer de $120,000 como máximo para atender los reclamos. A pasajeros, $20,000 por pasajero. Si son daños materiales, $500 por persona en los daños materiales, equipaje o lo que sea, y $10,000 por evento. Y aquí están las direcciones de las aseguradoras que representan, como hemos dicho, a las compañías en el cono sur. Por ejemplo, si un camión argentino tiene un accidente en Bolivia, ¿qué compañía lo va a atender en Bolivia? ¿O qué compañía lo va a atender en el Perú? ¿O qué compañía lo va a atender en Brasil? Etcétera. Eso es lo que tiene el certificado de seguro terrestre. Por tanto, y ahora sí terminamos, están modificados los montos. Acá, el 13 de mayo del 2014, en Caracas, se han aumentado los montos. Daños a terceros no transportados, $50,000 por persona, $30,000 por daños materiales, $200,000 por catástrofe. En pasajeros, $50,000 por persona, $240,000 por catástrofe. Y en equipaje, $1,000 por persona, $10,000 por acontecimiento. En cuanto a la comunidad andina, lo que nos está diciendo es que el operador de transporte multimodal tiene que tener vigente una póliza de responsabilidad civil. Bien, con esto, damas y caballeros, llegamos al final de todo lo que tiene que ver con los contratos previos al seguro. Hemos hablado algo de seguros, pero todavía no hemos llegado al contrato de seguro de carga. Eso lo vamos a ver el miércoles. Hoy hemos agotado todo lo que tiene que ver con el transporte y las obligaciones del transportador. Buenas noches, que les vaya bien y nos vemos el miércoles. Traten de ser puntuales y así aprovechamos el tiempo.